Este, a continuación vamos a tener la participación de Ariana Chávez Méndez, Ana Laura Méndez Franco y Tila María Pérez Ortiz con el trabajo titulado Asignación de Licencias Creative Commons a Contenidos Académicos Digitales. Les recordamos por favor que son 15 minutos de exposición. Gracias y bienvenidas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Este tema de asignación de licencias Creative Commons a contenidos digitales lo vamos a compartir mi colega Ana Méndez y su servidora Ariana Chávez. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, a manera de preámbulo, les comento, bueno, ustedes han de tener presentes que en los últimos años, la última década y en particular en los últimos tres años, la generación de contenidos digitales a través de todas las entidades y dependencias universitarias ha incrementado de manera considerable. Esto ha conllevado que se publiquen estos contenidos a través de distintas plataformas. Al mismo tiempo, se tiene que un mismo contenido digital se puede publicar de manera simultánea en diferentes plataformas, permitiendo o autorizando diferentes usos para un mismo contenido en distintas plataformas. En nuestra universidad... Además de las plataformas que nos acaba de compartir Ana, tenemos repositorios universitarios, mismos que de manera paulatina se van integrando al gran repositorio institucional de la universidad. Con la creación de este repositorio institucional, se adoptan oficialmente las licencias Creative Commons, como se enuncia en el acuerdo séptimo, que nos dice que las, los contenidos integrados en el Riumnam utilizan licencias Creative Commons como un mecanismo internacional. Simple y estandarizado que garantiza en todo momento el reconocimiento de la autoría. Dentro del marco normativo que surge con la creación del repositorio institucional de la UNAM, tenemos la emisión en marzo de este año de los lineamientos para el registro, control y asignación de licencias Creative Commons en contenidos digitales susceptibles de publicarse en los repositorios administrados por nuestra universidad. Estos lineamientos tienen como objetivo precisamente normar al interior de nuestra universidad aquel, aquella forma de llevar a cabo esta asignación y registro. Muy bien, pero ¿qué son las licencias Creative Commons? Son licencias para el acceso abierto de contenidos digitales, las cuales están constituidas por elementos. De ellos, uno es fijo y tres son variables. El elemento fijo es atribución. Está representado por el símbolo que ven ustedes en pantalla y se refiere a que se debe dar el crédito a las personas autoras de la obra. A continuación vienen los elementos variables. Compartir igual, que es la flecha en sentido contrario a las manecillas del reloj, que implica que el uso autorizado de la obra permite la divulgación de las obras derivadas, siempre que se mantenga la licencia original en el momento de divulgar la derivada. El siguiente elemento variable, sin derivada, representado por el símbolo igual encerrado en un círculo, implica que el uso autorizado de la obra no incluye la divulgación de una obra derivada. Y finalmente, no comercial, representado por un símbolo de pesos con una diagonal encima eh, y que implica que el uso autorizado de la obra queda limitado exclusivamente a usos no comerciales. Al hacer la combinación de estos elementos, nosotros encontramos que se tienen seis licencias distintas en, y solo nos enfocaremos en tres. Muy bien, entonces, ¿qué licencias Creative Commons son las que se pueden asignar a los contenidos cuyos derechos patrimoniales corresponden totalmente a la universidad? Son tres tipos de licencias. La primera es CC BY no comercial, que quiere decir que si nosotros encontramos en un contenido digital esta simbología, nos está diciendo que podemos compartir ese contenido, es decir, copiarlo, redistribuirlo por cualquier medio o formato. Nos quiere decir que también podemos adaptarlo, es decir, remezclarlo, transformarlo y construirlo. A partir de él, todo esto sin propósitos comerciales. El segundo tipo de licencia que también se puede asignar es CC BY no comercial compartir igual. Esto significa que, además de lo anterior que podemos compartir, adaptar sin propósitos comerciales, significa que si creamos una obra derivada a partir del contenido que tiene esta licencia, entonces ese otro contenido secundario se va a poder distribuir y poner al público siempre y cuando se asigne esta misma licencia. Por último, la tercera licencia que podemos asignar a los contenidos de la UNAM son, es la licencia CC BY no comercial, no derivar. Con esta licencia se puede compartir y se, y se puede adaptar sin propósitos comerciales, con una excepción: en el caso de que creemos alguna obra derivada a partir de una obra que tiene esta simbología, esa obra secundaria o derivada no se va a poder distribuir. En cualquier caso de estas tres tipos de licencias, es más, de las seis tipos de licencias, las personas autoras siempre tienen derecho a que se les reconozca su autoría. Es decir, que son es la paternidad de la obra, e incluso que se respete el nombre que hayan decidido usar, así como seudónimo o, o anonimato, si así lo prefirieron. Es importante recordarles que para poder otorgar el crédito de autoría, quien hace el contenido o el recurso digital debe tomar eh, la previsión de incluir la información para que le brinden el, el, el crédito de autoría y una manera de hacerlo es a través de una forma sugerida de citar. Solo por ponerles un ejemplo, en esta presentación, en la última penúltima diapositiva tiene un aviso legal. En donde ahí colocamos la forma sugerida de citar. Ustedes podrán notar que en la parte inferior izquierda de esta presentación tiene el logo CC BY, quiere decir que esta presentación ustedes la pueden utilizar siempre y cuando den la atribución al autor. Con esto aseguramos el respeto a los derechos morales que siempre serán eh, atribuidos al autor. Muy bien. Y ahora. Quién asigna una licencia de uso? Pues hemos estado hablando de las licencias Creative Commons y debemos de saber que estas licencias las asigna el titular de los derechos patrimoniales de los contenidos digitales. ¿Y qué situaciones podemos tener? Pueden, pueden presentarse al menos tres situaciones. Cuando el contenido digital fue elaborado por personal que, fue, que es contratado por la universidad, por ejemplo, académicos, personal administrativo. Los derechos patrimoniales de esos contenidos son de la UNAM. En el segundo caso, cuando personas que no tienen, que no han firmado un contrato con la universidad, por ejemplo, los alumnos, los derechos patrimoniales de esos contenidos digitales no corresponden a la universidad. Y en el tercer caso, cuando a partir de una colaboración entre personal de la UNAM y personas externas se genera algún contenido, pues bueno, la, la titularidad de ese contenido es compartida y se dice que hay una cotitularidad de los derechos patrimoniales y parcialmente corresponden a la universidad. Ahora hablemos del caso de los cuando los derechos patrimoniales de los contenidos digitales corresponden totalmente a la universidad. En estos casos, la UNAM es quien podrá autorizar o prohibir la reproducción, publicación, comunicación, distribución, explotación, la edición o fijación de un contenido digital la comunicación pública a través de cualquier medio de telecomunicación, incluida la banda ancha e Internet, así como la divulgación del mismo y de sus obras derivadas en cualquiera de sus modalidades. Muy bien. ¿Y quién asigna las licencias Creative Commons cuando los contenidos corresponden a la UNAM? Esta asignación se realiza dentro de cada entidad académica o dependencia universitaria que es responsable del contenido digital. Encontramos a una figura que es el responsable jurídico del repositorio, que es la persona encargada de coordinar esta asignación y la aprobación. De estas licencias son a través de un cuerpo colegiado, por ejemplo, una comisión de seguimiento de repositorios con base en criterios o alineamientos previamente establecidos al interior de la entidad. En caso de no contar con uno, puede ser el titular de la oficina jurídica quien, quien llevará a cabo este registro y, de, y deberá de tener este seguimiento. Y en el caso de que las personas autoras deseen depositar los contenidos en algún repositorio. Recordemos, todo esto que hemos estado hablando es en el marco de los repositorios institucionales. Y cuando las personas autoras desean publicar los contenidos que generan en un repositorio, deben de suscribir una carta de autorización para el depósito y publicación eh, y pueden acudir al responsable jurídico del repositorio para llevar a cabo toda esta gestión y que los vaya orientando en cómo realizar esta publicación. Facebook Itlan está en el proceso de implementar su repositorio y ya tiene responsables a los que ustedes pueden acudir para poder hacer la publicación. Entonces, ¿quién asigna esta licencia cuando los derechos patrimoniales corresponden de manera parcial a la universidad? Cuando esto sucede, se asigna de común acuerdo entre los cotitulares de los derechos patrimoniales, es decir, entre la UNAM y el otro cotitular, y deberá asentarse en la carta de autorización para el depósito y publicación que precisamente está, previene este caso, en el caso en donde ambos son titulares y no son de la misma casa de estudios. El, entonces y ahí tenemos el, tenemos el otro caso en donde los derechos patrimoniales no corresponden en absoluto a la universidad y para este caso también existe una carta que se podrá firmar por esta persona externa a la universidad quien ostenta los derechos patrimoniales. Una vez que se ha asignado la licencia, la licencia de uso, ¿qué se debe de hacer? Pues primero se debe de incluir en el contenido digital. A través del aviso legal es muy importante dentro del contenido digital que se manifiesta la licencia porque así cualquier persona, no importa en qué parte del mundo esté que consulte el contenido, podrá saber qué puede hacer y qué términos debe de respetar al consultar ese contenido. Aquí les mostramos un ejemplo de un aviso legal en donde se indica la información de la licencia asignada. Este aviso legal es de un video. Ahora les mostramos el ejemplo de un aviso legal de un libro que se ha publicado en plataforma digital e identificamos la información que contiene: nombre del contenido digital, personas autoras, personas colaboradoras, el identificador bibliográfico, el número de registro ante el INDAUTOR, el titular y dirección de los derechos patrimoniales como es la, la universidad, pues bueno, se pone el nombre y los datos de contacto de la entidad editora. Es muy importante para que las personas que quisieran hacer un uso distinto con el contenido al que está señalado en la licencia, sepan a quién pueden contactar o tengan un medio de contactar para solicitar el permiso que corresponde. La información de la licencia asignada. Y la forma sugerida de citar es muy importante. Esta información es de un libro. Por supuesto que si tenemos un contenido digital, por ejemplo, una infografía, un cartel como los que acabamos de ver, una fotografía, la información va a ser menor. Todo está en función del contenido digital que tengamos, pero es muy importante comunicar los permisos y los términos que se deben de respetar al utilizar los contenidos digitales. Una vez asignada la licencia Creative Commons, el responsable jurídico del repositorio debe llevar a cabo un registro y control interno. Para ello, el Comité Técnico del Repositorio Institucional de la UNAM ha aprobado y puesto a disposición de las entidades y dependencias un formato precisamente para facilitarles el registro y control interno por cada entidad de estas licencias que se van asignando. En pantalla podemos ver una parte de este formato en donde el sombreado en gris están las columnas que se deben se deben llenar y que tiene información relevante para llevar un seguimiento y trazabilidad de las licencias que han sido asignadas y en dónde ha sido publicado determinado contenido digital. Por ponerles un ejemplo, ahí se menciona que deberán incluir quién es la persona autora, una cita bibliográfica, la licencia de uso que fue asignada, la fecha de asignación. En el caso de tratarse de una obra de, que, que pueda registrarse ante el indautor, entonces hay una columna para indicar el número de registro y el nombre del repositorio o sitio web en Internet en el que ese contenido digital se publicó por primera vez así como la URL del repositorio o de ese sitio web en donde se publicó. De esta manera se puede llevar una trazabilidad de las licencias que se van asignando a los contenidos digitales y dónde se han publicado estos. Cabe mencionar que un contenido digital solo puede tener una licencia de uso Creative Commons asignada independientemente de la plataforma en la que se publique. Es muy importante que todo, de todos los contenidos que se generan en las entidades y dependencias que se producen, se identifiquen aquellos que sean susceptibles de registrarse como obra en alguna de las ramas de la Ley Federal del Derecho de Autor para poder garantizar su protección ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ¿Y cómo hacerlo? Pues las personas autoras deberán identificar el área o persona dentro de su entidad o dependencia que se encarga de realizar la solicitud ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNAM. Y una vez que se obtenga el registro ante el INDAUTOR, la información del número y fecha de registro se debe de proporcionar al responsable jurídico del repositorio para que esa información la incluya en el formato que nos acaba de mostrar Ariana. Queda un minuto. Sí, de manera resumida, la asignación de licencias Creative Commons considera entonces número uno, si, si es la UNAM la titular, esta se asigna a través del responsable jurídico del repositorio, de la comisión de seguimiento o del responsable de oficina jurídica si todavía no tienen un repositorio. En caso de que no sea la UNAM la titular, entonces será quien tenga las facultades legales para hacerlo o la persona física titular de los derechos patrimoniales. Esta asignación se formaliza a través de las cartas de autorización y la universidad las asienta en el formato de registro y control de licencias de la entidad y una vez asignada la licencia es importante que se incluya en el aviso legal que acompaña al contenido digital. Colocamos en pantalla dos ligas, la liga al sitio web de la Dirección General de Repositorios Universitarios, en donde podrán encontrar en la sección de normatividad pues, lo que se tiene en materia de repositorios y acceso abierto y también la liga directo al repositorio. Les mostramos el aviso legal de esta presentación, en donde se indica el titular de los derechos patrimoniales, la licencia de uso asignada y la forma sugerida de citar de la presentación, así como los términos y las condiciones que se deben de respetar al utilizar este contenido digital. Sin más, agradecemos su atención. En primer lugar, a nombre de la doctora Tila María Pérez Ortiz, titular de la Dirección General de Repositorios Universitarios, su servidora Ariana Chávez. Y Ana Méndez. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, maestras. Maestras, tienen una pregunta aquí en el chat. Dice, si algún material tiene ya tiempo publicado sin licencia, ¿se puede poner en Creative Commons? Si ya se publicó con otra licencia, ¿se puede cambiar a esta misma, a Creative Commons? El que se pueda asignar una licencia Creative Commons, en primer lugar, es porque es un contenido de acceso abierto. Eso sí debe quedar claro. Si ya se publicó en alguna plataforma, en alguna red social, sí, es, claramente estuvo ya en acceso abierto y se puede asignar una licencia de uso. Si ya se publicó con otra licencia, tendremos que saber qué licencia es para saber si es compatible con Creative Commons. Muy bien, pues agradecemos muchísimo su participación, enriquecedora para todos aquellos que quieran tener ya actividad en, el, en, en la red. Y pues agradecemos nuevamente su participación y esperamos verlas por acá en nuestra siguiente edición. Gracias. Gracias.